I'm tapping, but I don't see it as. Nuestra Santísima Madre está con nosotros. I know it. Our Blessed Mother is with us. Dear children, thank you for responding to my call here. Mira, 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 what? Mi llamado va para todos, para que vengan a tener gran fe y esperanza en Dios. At the end of the glorious mysteries, our Blessed Mother will give a message. Al fin de los misterios gloriosos, nuestra Santísima Madre dará un mensaje. The three sets of rosaries. Recen, hijos, recen. Una lágrima se le juntó en el ojo, pero no se le cayó del ojo. There's a difference between a flashlight and what it's doing. Which is our praying. Nuestra Santísima Madre sonríe gentilmente. Debemos empezar a rezar. Mis queridos hijos. My son has spoken to you. Are you listening? Mi hijo les ha hablado. ¿Están oyendo? Please listen to him. Por favor, óiganlo. The words of my son are life for you. Las palabras de mi hijo son vida para ustedes. Please listen to him. Por favor, escúchenlo. Message is serious. El mensaje es serio. Very serious. The wind. Blessed Mother has instructed Nancy to read the message given January 6th and February 6th. It is part of the message to the world. Nuestra Santísima Madre ha instruido a Nancy a leer el mensaje de febrero 6th. Es el parte del mensaje para el mundo. She says, please do not disregard these words.
Por favor, no deje o no rechace estas palabras. Los amo y los bendigo. In the name of my son Jesus. En el nombre de mi hijo Jesús. It is a grace from God that I come to be with you again. Es una gracia de Dios que yo he venido a estar con ustedes de nuevo. Blessed Mother's instructing us to please make the sign of the cross as she departs. Nuestra Santísima Madre nos instruye hacer por favor la señal de la cruz al ella irse. And to please remember to take her son. No. Oh yes. Look at the house. Can you see? You see the house, George? Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave. She's not saying anything lately. She was. And I bless you. Los amo y los bendigo. In the name of my son Jesus. En el nombre de mi hijo Jesús. Is a grace from God. Es una gracia de Dios. I have come to be with you again today. Que he podido venir con estar con ustedes hoy. This message that I received. Este mensaje que he recibido. Is probably the most serious I've ever received today. Es probable más serio que he recibido a hoy. But our Lord, in His greatness and His mercy, gave me 3 confirmations to this message. Y nuestro Señor en su gran misericordia me dio 3 confirmaciones de este mensaje. One came immediately after the apparition. Uno vino después, inmediatamente después de la aparición. I was still on my knees when the phone was in arm's reach and the Catholic priest was calling. Todavía estaba en mis rodillas y el teléfono estaba cerca donde lo podía agarrar con mi mano. Un sacerdote me llamó entonces. I'd like to share the words now with you. Quiero compartir las palabras de esa visión, las palabras de esta visión con ustedes. Then I will explain the confirmations that came as follows. Luego explicaré las confirmaciones después que siguieron en la aparición. Say to my children. Diles a mis hijos esto. You must know that abortion is murder. Deben de saber que el aborto es asesinato. Inhabitants of the earth. Habitantes de la tierra. Stop committing murder. Paren de cometer asesinato. Time is running out. El tiempo se termina. Repent, repent, repent. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Or else you will suffer and suffer and suffer.
sufrirán, sufrirán, sufrirán. I am the creator, you are not. Yo soy el creador, ustedes no lo son. I am the author of life. Yo soy el autor de vida. You are not. Ustedes no lo son. Do not kill who I have created. No maten a lo que yo he creado. The commandment of God. El mandamiento de Dios. Thou shalt not kill. Es no matarás. Why do you remain stubborn and in sin? ¿Por qué continúas sin obedecer y en pecado? Come back to me. Vuelve a mí. Come back to me. Vuelve a mí. Come back to me. Vuelve a mí. Now. Ahora. While there is still time. Sin breeds sin. Pecado da a nacer a pecado. If you choose the practice of sin, si escoges la oscuridad del pecado, then so shall you be in darkness. Así también estarás en la oscuridad. Man, you shall crawl upon the earth. Hombre, te arrastrarás en la tierra. Like serpents. Como serpientes. You choose this way of life. Escoges este camino de vida. With your own free will. Por ti mismo. You've taken my gifts. Has tomado mis gracias. And perverted them. Mis regalos y los has pervertido. You have become selfish. Eres orgulloso. You have filled your heart with hate. Has llenado tu corazón de coraje. You plot evil against each other. Y le das mal a uno a con otro. Violence will beget more violence. Violencia nacerá violencia. Conflicts will turn into wars. Conflictos se volverán guerras. You will battle with each other. Se pelearán uno con otro. Over laws that you create apart from me. Por guerras que han, por leyes que han creado aparte de mí. And so will the earth tremble. Y así in la many tierra places. Temblará en muchos lugares. The earth will divide. La tierra se dividirá. The earth will divide and take away your riches. La tierra se dividirá y recitará sus riquezas. Some of you will die suddenly. Unos morirán pronto. You have no warning. No tendrán anuncio. My mother has told you. Mi madre les ha dicho. Prepare. Prepárense. You close your ears. Han cerrado sus oídos. You close your hearts to me. Han cerrado sus corazones para mí. When you have pushed my mother aside. Cuando rechazan a mi madre. I tell you. Les digo. You have pushed me aside too. Me han rechazado a mí también. My mother stands with me. Mi madre se separa. Estás conmigo. When you push God aside. Cuando rechazan a Dios. Then shall you suffer the consequences. Entonces sufrirán las consecuencias. The clock continues to tick. El reloj sigue sonando. The hour is rapidly approaching. La hora rápidamente se acerca. When one disaster after another will befall you. Cuando un desastre sobre otro les caerá. There'll be fighting everywhere. Habrá peleadas, guerras donde quiera. There'll be famine and polluted waters in many places. Hambre y aguas solucionadas en muchos lugares. Great waves will crash upon the shore. Grandes olas caerán sobre las tierras. You will experience cold when you should experience warmth. Y experimentarán frío cuando debería hacer calor. Floods will increase in many places. Muchas tierras incrementarán en su número en muchos lugares. Fire will be upon the earth. La lumbre estará en la tierra. You will think that the heavens and the earth have rebelled against you. El cielo y la tierra se han rebelado contra ustedes. The clock continues to tick. El reloj sigue sonando. Know it all I've told you and more. Reconozcan todo lo que les he dicho y más. Will come to pass. Vendrá. Repent. You have ears open, man. Si tienen oídos, háblanme. You have eyes open, man, and come back to me. Si tienen ojos, háblanos y vuelvan a mí. Please, dear children. Por favor, mis queridos hijos. That is the most serious message I've ever received to date. Ese es el más serio mensaje que he recibido hasta hoy día. Well, I'm still on my knees, the telephone rang. Al estar en la rodilla, en oración, el teléfono sonó. The priest was calling, I said, wait a moment. Priest had called. Cuando llamó el sacerdote, le dije, espérate un momento. I asked to wait a moment to get off my knees. Para levantarme de las rodillas. That is how immediate the call came. Así fue de inmediato que la llamada llegó. The priest went on to tell me that in all his years of being
Entonces me dijo que todos esos años entonces, de ser sacerdote, nunca había tenido una experiencia así como tuvo ayer, el día 5 de febrero, en Lisboa. As he held up the host, his hands trembled. Dice que al levantar la hostia, su mano tembló. He said he saw in the host an embryo. Dijo que miró en la hostia un embrio. He said, when he looked at the host, he was seeing the embryo, but he thought, perhaps I'm not seeing this right. Dice que cuando miró la hostia, miró al hombre y al embrio, pero pensó que a lo mejor no lo estaba mirando bien. The Lord knew well what the tree is. El Señor sabía bien lo que estaba pensando. The embryo became very clear. You could see the features very clearly. Que miraba todos los detalles claramente. The priest said the nostrils of the fingers could be seen. The priest was God was calling while he wanted to know if I know what to see. Sacerdote que me llamó estaba llamando de otro estado y me preguntó que si sabía lo que esto quería decir. Antes de recibir el mensaje o tener la visión que les acabo de leer, está escrito en el libro que estaba hablando con Jorge acerca de muchos embrios. A second confirmation came a few minutes later. Una segunda confirmación, unos minutos después, llegó. The priest instructed his woman to call me. She happens to be here. El sacerdote de ella le dijo a ella que me llamara, y ella está aquí hoy. But after the priest has determined this way has experienced this, what pastor has come of receiving these words. Lo mejor que puede determinar el sacerdote de esta visión es su palabra. She did not know why this happened to her. Ella no sabe por qué le pasó esto. Tuve miedo que me llegó al corazón, no puedo explicarlo, pero me llegó hasta el corazón, hasta el alma. Very, y fue una tristeza muy grande, una tristeza tremenda. Nunca había tenido un sentimiento de tristeza como este. Lo primero que pensé fue que algo le pasaría a mis hijas, pero entonces lo llamé y estaban bien. Gracias a Dios. No te puedo decir exactamente por qué sentiste eso, pero a lo mejor tú
tú lo sabes mejor que yo. Así es que lo llamé a Nancy. Le hablé, le dije lo que sentí. Entonces me empezó a decir un mensaje que ella había, el mensaje que ella tuvo. Me sirvió para calmarme un poco, como que si Dios me había, se presentó, si Dios me había dado ese sentimiento. Para reconocer que lo que Dios nos está dando, lo que Dios le dio a Nancy, es desierto. Créame, si alguno de ustedes que sintiera lo que yo sentí, se pondré en la rodilla a rezar. En realidad no sabemos lo que estamos, cómo estamos haciendo sufrir a Dios. Thank you. Gracias, por favor, gracias. The third confirmation came. La tercera confirmación fue. Quiero explicarles que durante esta aparición, my room was glowing in a nice light. Mi cuarto está brillando con luz inmensa. Y en esta luz inmensa podía ver la cara de Cristo. And many saints were appearing. Y muchos santos estaban apareciendo. At one time during this experience, en un momento durante esta experiencia, I could see the mother with their hands outstretched. Pude mirar la Santísima Virgen con sus brazos estrechos. I've never had an apparition quite like this. I trembled during the whole apparition. Nunca he tenido una aparición como esta y estaba temblando durante toda la aparición. And I'd like to tell you for a couple of hours thereafter. Y quiero decirles que después de unas horas después estuve temblando. I had very little sleep that night. No pude dormir esa noche. I begged God for more help. Le pedí a Dios para más ayuda. I said, Lord, these are the most difficult words you'd have me deliver to your people. Le dije, estas son las palabras más difíciles que me pides que les des a tu gente. Please forgive me, oh me of little faith and little trust. Por favor, discúlpame, yo de poca fe y de poca confianza. It's not my intention to hurt you further. No es mi intención dañarte más. But I beg of you to give me another sign. Pero te pido por favor que me des otra señal o confirmación. No one knew that prayer but God. Nadie sabía ese rezo pero Dios. Not my close associates either. Nadie sabía ni mis los más cercanos de mí. The next morning, one of the workers came by my house. Al siguiente día, uno de los trabajadores vino por mi casa. He said, Nancy, you said you want to know if we see a sign, if we see something in the sky. Y dijo ella, Nancy, nos habías dicho que si querías saber lo que mirábamos en el cielo. I would like to tell you this morning, the sky was clear, a dark cloud moved in, I saw a dark embryo in the sky. Y dijo, quiero decirte que este día, el día estaba claro, y una nube negra se volvió un embrio, y lo miré en el cielo. It was a cloud formation of a big embryo. De una formada nube que se formó un embrio. This worker nor anyone else knew my prayer the evening before. Él no se da cuenta de mi visión o de mi rezo en la noche antes. I encourage you and beg of you to pray about this message. Les urjo que recen acerca de ese mensaje. And let God speak to each of your hearts. Y dejen que Dios hable en cada sus corazones. It is better that we would know these things and perhaps they could be averted. Es mejor que reconozcamos estas cosas y a lo mejor lo podamos que no sea realidad. If not stopped, maybe mitigated. Si no pararlo, quizás disminuirlo. But it is up to us to respond to his invitations of love and mercy. Pero depende de nosotros de responder a sus invitaciones de amor y misericordia. I would also like to tell you the worker when he came to my home. También quiero decirles que el trabajador que vino a mi casa. While he's relating the experience of seeing the black embryo in a cloud formation. Cuando estaba relatando mirar el embrio en la nube. He glowed in a mystical white light. Estaba brillando con una luz mística. How many more signs do we need? ¿Cuántas más señales necesito?
morning when I was in prayer. Esta mañana cuando estaba rezando. I only want to read to you about three or four sentences. Nomás quiero leerles dos o tres frases. Because there was great mystical experience during this time. Porque había una gran experiencia mística durante este tiempo. When the words were written down on the paper copy from the book. Cuando las palabras fueron escritas en las copias del libro. Mystical light appeared in the very paper that I'm writing on. Luz mística se apareció en el papel que estaba escribiendo. I got the sense our Lord was asking me to share these few words with you. Y entendí de que nuestro Señor quería que compartir estas palabras con ustedes. There's something worth thinking about. Es algo que se debe pensar. My child, everything on earth. Mi hijo, todo en la tierra. Needs my support. Necesita mi ayuda. In order to continue in existence. Para poder continuar en existencia. Not for a single moment. No hay un segundo. Can I withdraw? Que pueda yo retirar. My power from anything. Mi poder de nada. If I did. Si lo haría. It would vanish. Se desaparecería. Into nothingness. En la nada. From which I created it. De lo que yo lo fue creado. I provide. Yo provengo. For all things. Para todas las cosas. From the moment they begin to exist. Desde el momento que empiezan a existir. So that they may accomplish their purpose. Para que así cumplan su objetivo. In that serious message today. Y en ese mensaje serio de hoy. I think our Lord made it very clear. Creo que nuestro Señor fue muy claro. When he said, I am the creator, you are not. Cuando dijo, yo soy el creador, y tú no lo eres. I am the author of life, you are not. Yo soy el autor de vida, y tú no lo eres. He's telling us today. Y nos está diciendo hoy. That there are consequences if we continue to go the way we're going. Que hay consecuencias si continuamos viendo el camino que estamos viendo. When that priest called. Cuando el sacerdote me llamó. He related something else to me at the same time. También me relató otra cosa al mismo tiempo. He said recently Mother Teresa of Calcutta was speaking in Washington. Me dijo que recientemente la madre de Calcuta estaba hablando en Washington. And she proclaimed that abortion is murder. Y proclamó que el aborto es asesinato. I guess she got quite applause. Yo creo que muchos le aplaudieron. Almost from everyone. Casi de todos. But I understand the president and his wife. Pero entiendo que el presidente y su esposa. Remain rather still. Que no aplaudieron. It is very serious when the president and his wife would support in any way. Es muy serio cuando el presidente y su esposa soportan. The murder of the most innocent. De cualquier modo, el asesinato de los más inocentes. I have told you in the past several years I have seen visions of great darkness over America. Les he dicho que en mis visiones en los años pasados he visto mucha oscuridad en América. You can reject these words or you can respond to them. Pueden rechazar estas palabras o responder hacia ellas. But I know in my own life. Pero sé que en mi vida. There are consequences when I don't do what I'm supposed to do. Que en mi vida misma hay consecuencias cuando no hago lo que debo de hacer. I'm sorry these words are so strong today. Lo siento que estas palabras son muy fuertes hoy. But I'd like to remind you the words of Our Lady. Pero quiero recordarles las palabras de la Santísima Virgen. Still as a loving mother she is, she's telling us I love you. Así como una madre como es, nos está diciendo, los amo. No sé si oyeron al principio cuando el primero dijo la Virgen dijo. Thank you for responding to my call. Queridos hijos, gracias por responder a mi llamado. My call goes out to all mankind. Mi llamado se va hacia toda la humanidad. Have great faith in God. De tener gran fe en Dios. See, the Mother of God is calling us to faith. La Madre de Dios está llamando para que tengamos fe. Again, I say to you, she's not calling us to be people of visions, but to have to look for signs only. También les recuerdo que no nos está llamando para que seamos gente para buscar señales y visiones. I pray that this pilgrimage for you will be a pilgrimage, a journey of faith. Les rezo que este camino que han tomado ustedes sea un camino de fe.
If you need reconciliation in your life, I pray that you'll take this opportunity to make amends with God and with your fellow man. Y si necesita reconciliación en su vida, que les pido que tomen la oportunidad para hacerlo hoy con su hermano. The time to be reconciled with God is now. El tiempo de reconciliarse con Dios es ahorita. During the apparition, the Mother of God, she had what looked like a substance resembled blood. Durante la aparición, la Madre de Dios lloró con lo que parecía sustancia negra como sangre. It's extremely painful to see this, that the Mother of God would have a substance that resembled the appearance of blood. Es muy doloroso mirar esto, que la Virgen tuviese una sustancia que resemblaba sangre. These are serious signs from heaven. Estas son señales serias del cielo. I heard her say, my children are going to suffer more. Oye, que dijo que mis hijos van a sufrir más. They're not coming back to God. No están volviendo hacia Dios. Your false gods will fail you. Sus dioses falsos les fallarán. One day you will have money. Un día tendrán dinero. And the next day you will not. Y otro día no lo tendrán. One day you'll have many riches, the next day you will not. Un día tendrá muchas riquezas y el otro día no lo tendrán. I understood that there's a more immediacy to this message. Entendí que hay una urgencia inmediata de este mensaje. You may think we're secure with our God of money, but we're about to lose it. Creemos que estamos seguros con nuestro dinero, pero lo vamos a perder. How great extent I do not know. Hasta qué extento no reconozco. But for Mother God to mention this, I would think it would be severe. Pero lo que la madre mencionó, creo que ha de ser serio. I would like to tell you I was given a vision at this moment. Quiero decirles que en este momento se me dio una visión. I saw a lot of people gathered together. Y mucha gente juntarse. And they looked like they were panic-stricken. Y como si tuviesen miedo o pánico. And they were waving something in their hand that resembled looked like paper. Y traían algo en la mano como papel. They were scurrying in every different direction, just much chaos. Corriendo por todos lados. Durante la aparición, también miré el área como los grandes lagos. El mapa o el área detrás de la Santísima Virgen no estaba muy claro. I also was shown an embryo behind the Mother of God. También se me enseñó un embrio detrás de la Santísima Madre. The embryo was about the size of 4 feet tall. El embrio estaba como 4 pies de grande. I tell you, I'm seeing many, many visions of this. Pues digo que he mirado muchas visiones de esto. These are messages from heaven. Son mensajes de Dios. Nuestra Santísima Madre también nos invitó a hacer una consagración mundial a su corazón inmaculado. She's inviting us to make it with her son. She said, with my son, John Paul II. Nos está invitando a hacerlo con su hijo Juan Pablo II. Also the words I heard. También las palabras que oí. Recognize and accept his authority. Reconocen y acepten su autoridad. That has been given to him. Que se le ha dado a él. Consecration is destined to be made on March 25th. La consagración está destinada a hacerse en marzo 25. It is not for Catholics only, it's for everyone. No es nomás para católicos, sino para todos. An invitation is consecration to the Immaculate Heart of Mary. Es una invitación para la consagración el Inmaculado Corazón de María. Those who want to make a longer preparation. Aquellos que quieran hacer una preparación más larga. Can begin on February 20th. Deben de empezar en febrero 20. Or before. O antes. There's a 33-day preparation. Hay un periodo de 33 días de preparación. For Louis de Montfort consecration to the Immaculate Heart of Mary.
para el Lourdes Mar, por consagración para el Inmaculado Corazón de María. I invite you, Mother God, to make the consecration on March 25th. And ask that you spread that to your friends. Y les pido que, le digan a sus amigos. Ask that you spread that to your friends. Les pido que le digan a sus amigos. Y ojalá que tengamos así una consagración global. I would like to see many of these things mitigated. Quiero ver muchas de estas cosas que sean mitigadas. So now we'll give an opportunity again to unite in a global way. Ahora nos han dado otra oportunidad en unirnos globalmente. Decision rests with you. La decisión está entre sus hombros. Yes. Hombros. Open up for questions. No questions? What about the Great Lakes? All I can tell you is that it looked like I was seeing a vision of the Great Lakes. I don't know why, but there was a lot of red on the wall that appeared behind Our Lady. La pregunta fue acerca de los Gran Lagos. Dice que lo único que le puedo decir es que los miré así en grande luz. Eso es todo. Detrás de la Virgen. Red usually indicates to me suffering, that's all I can tell you. El rojo regularmente me indica que es sufrimiento. It was not clearly defined, but it was a body of water, it was probably more accurate. But it had the appearance of three. Fue un cuerpo de agua que no fue claramente, muy claro, pero parecían ser tres. I don't feel any more than that. No reconozco, no puedo decir más de acerca de eso. Rick, are you asking about written message so you can take it back home today? If you'll leave your name and address or self-addressed stamped envelope, it will be in next month's journal. I don't know if the staff will have time to share it today. The message will be... You could probably see someone at the bookstore if you want to write it. But the message will be at the journal next month. If you can leave a self-addressed envelope, and they will send it to you. The staff has to type the message out. It takes a few minutes to do that. Okay? We try to accommodate them if we can. Se quedó todo el rosario hasta el final del mensaje. It's a real special blessing to be with Our Lady in this way. Es una gran gracia estar con nuestra Santísima Madre de este modo. The question is, on March 25th, during the consecration, is there a specific hour that we should all be united saying the consecration, or does it matter the time of day? La pregunta es que se durante la consagración, el día 25, ¿hay una hora específica donde debemos de hacer la consagración, o se puede hacer durante todo el día? I don't know the answer to that question, but I will try to find out. We'll publish it in the journal, but certainly at least make the consecration that day. No reconozco la contestación acerca de esa pregunta, pero trataré de encontrar la contestación y lo publicaré en el journal. Pero les pido que hagan la consagración ese día. I think it's important that we from your heart that you make the consecration. Yes, Our Lady will be here next month. Our Lady is going to come in silence. Did you all hear that? Our Lady explained to me that she will be with us, and she said our signs contain to heal you, but she will be in silence. Next month, la Santísima Virgen
dijo que al siguiente mes la Virgen va a estar con nosotros, pero va a estar en silencio. I noticed during the last rosary, the lady bowed her head and she kept her eyes down. She closed her eyes as if someone was in deep prayer. Noté que durante el rosario, el último rosario, Nuestra Santísima Madre estaba mirando hacia abajo como si estuviese rezando. I want to thank the people who have sent in their medical testimonies, their documented medical testimonies. Quiero darle las gracias a aquellas personas que han mandado sus testimonios medicales. Thank you for doing this. The medical team is reviewing that. Gracias por hacerlo. Los médicos están analizándolos. First, I'd like to thank Jesus for all his healings he's doing. Pero también quiero dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas sus curaciones que está haciendo. Speak to a group in El Paso and Wallace.